Dans le paysage actuel, ce qui domine, c'est l'urbanisation. Une urbanisation galopante, non seulement autour de l'ancien centre urbain qui est représenté sur la photo, mais aussi à la périphérie, et en particulier dans le lointain, sur les versants des collines. Le développement urbain de Potes autour du noyau ancien, en fonction évidemment du développement touristique, ben vous le voyez, c'est les Picos d'Europa qui sont à proximité, accessibles maintenant par un téléphérique. Donc la ville de Potes et l'ensemble de la Livana sont devenus un des grands centres touristiques de la côte cantabrique et même, on peut dire, de l'Espagne. À ton avis, cette photo, elle date de quand? Je pense que c'est une photo très ancienne, parce que c'est une situation... Il me semble que je n'ai pas connu, il y avait du vignoble, c'est certain, mais il était en friche, en mauvais état. Là, au contraire, on a l'impression d'un vignoble bien entretenu, avec des petites cabanes, hein. Des parcelles qui paraissent propres. Donc, moi, j'ai travaillé à la région en 60, il me semble que c'est antérieur. Donc là, on est en présence d'un document qu'on ne peut pas exactement interpréter dans le travail sur les paysages parce qu'on manque d'une datation précise. Pour le reste, les choses sont plus évidentes, évidemment. L'urbanisation de Potes qui est liée au tourisme, ça c'est évident sur le terrain. Sur la photo, on voit bien le noyau ancien avec le château, hein, la zone de foire, ici, qui a disparu d'ailleurs, qui est remplacée par un grand parking. Bon, le style des maisons est resté le même, ils ont su non seulement conserver le style des maisons, mais le maintenir et l'adapter. Bon, la périphérie, évidemment, est faite de bâtiments d'une assez grande banalité, mais dans l'ensemble, un cachet est resté. Le cachet urbain est resté, ne serait-ce que dans la couleur des maisons. Le vignoble de la Liébana est minuscule. Mais il est profondément original du fait de sa localisation dans le massif des Pics d'Europe. Il est également très ancien puisqu'il remonte à l'époque médiévale. Il est aussi l'un des plus pittoresques d'Espagne, enchâssé dans une dépression intérieure entre 350 et 450 mètres d'altitude, encerclé par de hautes montagnes culminant à 2500 mètres. La culture de la vigne a été rendue possible grâce à cette position d'abri, le bassin ne recevant que 500 à 600 mm de pluie par an, et les vents de type fun renforçant cette relative sécheresse. Nous sommes à la limite ici du chêne vert. Il y a des chênes lièges qui ne sont pas très loin. Il y a toute une série de plantes, comme la lavande par exemple, hein, qui poussent dans le secteur et qui sont tout à fait exceptionnelles. Dans un milieu où nous avons une végétation à caractère atlantique, hein, très, très nette. Hein. Pour vous donner une idée, sur le littoral, il tombe 1500 mm d'eau. Dans les Picos, il doit tomber plus de 2 mètres largement, peut-être 4 mètres. Ici, à Potes, disons 500 mm. C'est énorme. C'est énorme au point de vue pluviosité, mais surtout ce qui est énorme, c'est l'ensoleillement. Alors pourquoi cet ensoleillement? Ben écoutez, on le voit ici, il y a un vent qui souffle, hein, c'est la masse d'air qui descend. C'est un petit effet de fun qui se manifeste. Donc, quand nous avons cette situation, la Libana est balayée par un fun, c'est-à-dire un vent chaud et sec. C'est l'effet de pompe à bicyclette. À mesure que l'air descend, il s'échauffe et le ciel devient de plus en plus clair. Mais quand on a une circulation qui vient non plus du nord, circulation des masses d'air maritimes, mais du sud, ça arrive, le phénomène est le même, sauf qu'il est plus faible. Donc, quelle que soit la situation, la Liébana est protégée, c'est un abri. Un double effet de fun qui est exceptionnel, hein, bon, je ne connais pas beaucoup d'autres dans les Alpes ou dans les Pyrénées, un double effet de fun qui balaye le bas de la Liébana, la partie basse, et qui explique qu'il y ait une végétation à caractère méditerranéen.
más o menos en el margen derecho de la carretera, se ven las viñas, que son la zona antigua que quedó de viña, y ahí es donde tenemos principalmente las dos hectáreas de terreno. Yo llego a este pueblo, estaba todo, eran viñas. Allá arriba tengo yo una, la dejé este año, perdido ya, ya no puedo. Hay que bajar por cuatro viñas que están perdidas para bajar a la mía. Ya muy vieja. Ya no me quedaba más que 100 cepas y la dejé porque hay que bajar por todo eso y te das una caída como nada. Bajas con la máquina de la pista abajo. Pero cuando yo vine aquí, todas las viñas por abajo y por arriba. Todo lo que se ve de flores era viña. Todo. Y por ahí, todo. Lo que pasa es que la gente mayor, pues se fueron. Murieron. Y la gente joven no las ha trabajado. No se vende el vino. Es muy mal. No sé exactamente la cantidad de gente que habrá dejado el tema del vino, pero bueno, solamente los que faltan, los que han fallecido, hay mucha gente que falta en el tema del vino. Toda la zona se baja de aquí a la carretera general, a la margen derecha, eran todo viñas, que lo conocí yo bien perfecto, y ahora mismo está todo de bardal, o sea, todo no, pero vamos, la mitad está de bardal. Y es gente que lo ha dejado por obligación, más que por otra cosa. Sobre además dicen que había mucho viñedo, que era el máximo del viñedo es del siglo XVII, XVI y XVII. Que sería más o menos cuando calculaban que había unas 1000 hectáreas. Había mucha variación en el cultivo de la vid. La mayoría de las parcelas que ven, la variedad que tienen es mencía. Existe alguna que tiene también palomino, que es una uva, la uva de Jerez. Que, bueno, lo pusieron aquí, la verdad es que se da bien en cuestión de cantidad, pero de calidad la verdad es que baja mucho, porque como no tenemos el calor que tienen en la zona de Jerez, pues aquí da mucho, pero de poca cantidad de grado. En el 1900, más o menos, 1902-04, arrasó la filosera con toda la viña que había en Lieban, había unas 1000 hectáreas, quedó prácticamente erradicado. Poco a poco se fueron replantando algo, llegó a 100 hectáreas por ahí más o menos. Se ha ido aguantando como se ha podido, llegando casi a extinguirse con 50, 50 y algo. Ahora mismo en la actualidad yo creo que estamos sobre 80 hectáreas más o menos de viñedo en toda Cantabria. Y bueno, poco a poco yo creo que se está recuperando. Creo que la viña que quedó en Liébana, que es prácticamente lo único que se quedó libre en toda Cantabria, fue principalmente porque teníamos el norte a la espalda y era orientación sur. ¿Cómo van a elegir las parcelas en el cual van a sembrar viña? Cuando que yo estoy seguro que el viñedo aquí va a crecer en un porcentaje, pero bastante alto, aquí elegir las parcelas es muy fácil elegirlas. Aquí estamos rodeados en montaña, aquí solamente tienen que tener una cosa muy clara, que tiene que siempre estar orientada al sur. Una parcela, por ejemplo, aquella que tenemos enfrente, aquella viña está orientada totalmente al sur. De plantar la viña ahí a plantar la viña en esta parte, que en esta parte también hubo uvas, también era, todo esto eran viñas, había una diferencia al final del año de 3 o 4 grados. ¿Por qué? Porque aquí, como estamos rodeados de montaña, las horas del sol no es como puede ser La Rioja o sitios que calientan el sol que está dando todo el día. Aquí el sol va dando vueltas, hay que buscar el sitio idóneo donde el sol le pegue por la mañana, vaya dando vueltas y le pegue todo el día. Y es orientadas al sur. Cuando estuvo la primera vez que estuvo aquí en Liébana, toda esta zona, si se recuerda, estaba todo de viñedos. Era todo viñedos, fue poco a poco degradando, como pueden observar está pues pinos, lo que no está de escobas, el resto de bardal, y esperemos que se frene porque si no acabará todo de bardal, de monte, vamos. Porque la gente que era la que trabajaba todo esto, pues ha ido desapareciendo. Porque primero todas las viñas estaban donde no se podía acceder con ningún vehículo. Era lo que no valía para otra cosa, aquí no vale para plantar patatas, ni garbanzos, ni cereales. ¿Para qué se usaba? Para viña. Era lo peor que podías encontrar en Líbano, era lo que se plantaba la viña. Ahora vivimos del turismo, directo o indirectamente se vive del turismo. Pero ¿qué ocurre?
que ahora ya del turismo, casas de labranza, hoteles, bares, hay muchos. Necesita otra vía, y otra de las vías es volver a recuperar la viña. Estos clientes que hablamos de que están llevando, es mucho de la ciudad, mucha gente que viene a visitar a Liébana, turistas, van a probar los vinos, les gustan los vinos en los restaurantes y vienen a comprar a la bodega. Y de aquí, de la zona, pues también hay mucha gente que dice, no, yo quiero un vino de aquí, porque es de mi viña, es de la cepa, es de aquí. Y vienen a la bodega y te compran el orujo y el vino. Se va conociendo, era una cosa que en un principio casi ni se conocía, y ahora cualquiera que viene en Liébana le ofrecen un vino de la tierra. Eso no ocurría hace 10 años. ¿Qué le decidió a usted de cambiar de sistema y de ponerse en la venta del vino? Bueno, estábamos más o menos, les digo, desde que era un crío, trabajando en las viñas, siempre haciendo vino para en casa. Y bueno, pues surgió el gusanillo de a ver qué se podía sacar. Nos decían que el potencial de la uva Mencía, que es la principal variedad que tenemos en Liébana, se podía sacar un buen vino, que se podría mejorar, que se podría hacer. Y ahí nos metimos en el tema y aquí estamos. Nosotros aquí somos 5 socios en la bodega y siempre estuvimos ligados a la viña, aunque ninguno vivió de la viña. El ingreso principal nunca fue lo de la viña, porque unos se dedicaban a la construcción, otros con camiones, otros trabajan en fábricas de acero en Bilbao, pero siempre nos juntábamos todos los fines de semana y decíamos, joder, teníamos que sacar un vino de Liébana, había que hacer algo de Liébana, el orujo de Liébana, porque aquí las uvas se traían de fuera, llegó un momento que las uvas se traían de fuera de Liébana para hacer el aguardiente. Y bueno, empezamos a madurar la idea que si plantamos una viña, nosotros plantamos una viña con la idea de hacer el orujo, de no hacer vino para casa. Pero una vez que tuvimos la viña plantada, aquí llegó un enólogo, vio la uva, le gustó y dice, oye, joder, se puede sacar vino, aquí yo creo que hay buenas perspectivas de vino. Y empezamos como un juego, en un principio nunca fue la idea de hacer una bodega. Fue plantar viña, tener algo auténtico de aquí. Y fue como un juego, después ya con la consejería, subvenciones que nos ofrecieron, nos cogimos a ella y al final hicimos una bodega. Aquí, de los 5 socios que somos, somos todos de aquí. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, hay uno que por temas de trabajo está en Bilbao, trabajando allí, pero los padres y todos descienden de aquí, de Liébana, concretamente de este pueblo. Y los 5 socios que somos, somos todos de este pueblo, un pueblo que ahora mismo somos 27 o 28 habitantes. El tener la bodega fue un tema de orgullo exclusivamente, fue una cosa, ¿por qué en otros sitios, en Asturias, en Galicia, en el País Vasco, tenían vino y por qué no lo podíamos tener nosotros con un clima atlántico que tenemos, con un microclima que hay en Liébana? En Liébana cualquier cosa que se plantara se daba bien, porque tenemos las cerezas, tenemos todo, ahí se daba el trigo, las patatas, cualquier cosa que plantase se daba bien en Liébana. ¿Y por qué no íbamos a poder sacar nosotros un producto bueno de la uva? Todo el vino, desde que se erradicó prácticamente toda la viña en Cantabria, se utilizaba, yo creo que casi el 100% para consumo de casa. Hasta el año 2005, me parece que fueron, cuando empezaron a salir las bodegas para poder vender al público. Es muy reciente entonces, ¿no? Sí, el crear las bodegas es muy reciente. Había alguna bodega antigua, pero bueno, no, yo creo que no hacían este tipo de vino. ¿Cuántas bodegas hay ahorita? Creo que son alrededor de 10. No estoy seguro, porque se han creado ahora alguna nueva, no sé si ya están en el mercado, si no lo están, unas 10 bodegas ahí en Cantabria. 3 ahí en Liébana y el resto están en la costa de Cantabria. Usted dice que ha tenido una asesoría de parte de la gobernación de Cantabria. Cuando comenzamos el tema del vino, la consejería la consejería que nos atendía, nos ponía un enólogo. Era el que nos llevaba un poco el tema de las viñas, del vino, de tal, nos orientaba un poco y después ya, lógicamente,
por nuestra cuenta contratamos un enólogo diferente, ¿no? Aquí la variedad que utilizamos es la Mencía, que es la variedad autóctona de la comarca. La Mencía, hay solamente tres sitios del mundo donde hay, que es Ribera Sacra, El Bierzo y Liébana. Aparte de eso, tenemos también otras variedades que nos autorizó a plantar Bruselas, porque estamos bajo una IGP, una indicación geográfica protegida, de las cuales las que mejor se adaptaron a la comarca es la Syrah, variedad francesa, y Gewürztraminer, en una variedad alemana. En la viña nosotros hemos estado trabajándola desde siempre, desde mis padres, mis abuelos. De hecho, las viñas que tengo las plantó mi abuelo hace muchos años ya. Murió hace más de 80 años, o sea que las viñas tienen entre 90 y 100 años más o menos. ¿Usted plantó más ahorita? Sí, hicimos una finca experimental que a través de Diputación, de unos 4.000 metros cuadrados aproximadamente. Es lo único que hay nuevo en la actualidad. La IGP es el paso anterior a una denominación de origen. Aquí en Líbana, cuando ya se dijo que se iba a hacer bodega, la consejería, la administración de Cantabria, los consejeros, pues se interesaron mucho por el proyecto, nos ayudaron en un principio, que hubo subvenciones. Entonces, para regular que aquí no habría engaños de traer uvas de otro sitio, se hizo una IGP. Esa IGP es la que te regula en viña los kilos que te puede dar cada cepa. Van, te lo miran, entonces tantos kilos, tantos litros, tantos sellos que te dan, para que no haya ningún engaño de que yo pueda traer uva de fuera, que sea la que verdaderamente se produce en Líbano. Esto de la denominación de origen es una cosa automática. Esto es una vez que ellos ya van controlando con la IGP que se están haciendo las cosas bien. Igual este año estamos así, al año que viene te dicen: señores, se acabó la IGP, una denominación de origen, lo último que hay. Aquí el capital inicial, todo de nosotros, y lo que nos ayudó la consejería, de subvenciones que hubo cuando nosotros decidimos hacer la bodega. Aquí había una subvención que se llamaba del PRODER y nos dio un porcentaje bastante alto de a fondo perdido. Somos una pequeña cuadrilla de amigos. Somos una pequeña familia, vamos. Entonces la aportación de cada uno es en el plano en el que puede aportar cosas, ¿eh? Hay que aportar más técnicamente, otros aportan más desde el plano, digamos así, pues audiovisual, de publicidad y demás. Hay otros que aportan más en el tema comercial. Bueno, cada uno mueve una pequeña porción de un área y luego pues consensuamos toda la política, todo lo que vamos a hacer, en fin. Creo que bueno, es una pequeña cooperativa, ¿no? En ese sentido todo el mundo aporta cosas. Pero bueno, estamos contentos porque con la crisis que hay ahora en España se está vendiendo la producción, se está pagando el proyecto, la bodega, todo se está pagando con lo que da, y bueno, y ahora mismo ya lo tenemos controlado, y en un futuro no muy lejano podremos vivir de la bodega todos, tranquilamente. ¿Sacaron de sus ahorros encima? No, aquí nadie puso nada. A nosotros nos dieron una subvención, nosotros fuimos a un banco, pedimos un crédito, nos dieron el resto, y el resto lo estamos pagando, que ya vamos a acabar el año que viene. Que lo ha pagado, se ha pagado ellos solo. Me parece que no hay crisis para usted. Pues hablando de la crisis, crisis sí que hay. Lo que ocurre es que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos con la bodega, la crisis empezaba entonces. Nosotros en la bodega llegó un momento que un cliente, si teníamos cinco clientes, esos cinco clientes, por decir una cantidad, nos llevaban 50 cajas cada cliente. Ahora ese cliente que nos lleva 50 cajas, nos lleva 15. Pero en vez de tener cinco clientes, tenemos 100. Estamos creciendo. Nosotros este año, con la crisis, hasta la fecha de ahora, estamos batiendo todos los récords de ventas. La bodega salió al mercado en el año 2006, fueron las primeras botellas que se etiquetaron, era con etiqueta del año 2006. Principalmente la venta de la bodega se realiza en Cantabria, se vende también a particulares en bodega, lo que pasa es que bueno, no estamos aquí de continuo, y restaurantes principalmente, vamos, no. Particulares llevan, pero la mayoría es de restaurantes. En Cantabria hay algún distribuidor que lleva a Madrid, Barcelona, algo a San Sebastián, pero bueno, principalmente en Cantabria. Y dentro de 10 años, ¿cómo se puede imaginar la evolución? ¿Cuántas hectáreas tendrían dentro de 10 años, imaginemos? Las hectáreas estas, yo pienso que dentro de 10 o 15 años esto aumente bastante. Esto aumente bastante porque esas, nosotros mismos ya
el año que viene vamos a plantar como 3 o 4 hectáreas más. Ya es un aumento. Pero no solamente nosotros, esas pequeñas bodegas que están también ahí, que están sacando vinos de calidad, que se están haciendo las cosas bien, esas tienen que crecer, porque la demanda, el consumidor lo va a exigir. Y si quieren crecer, quieren ser algo, tienen que plantar viñas, porque no hay. O sea que yo pienso que ese aumento puede ser importante. Yo calculo que dentro de 10 años aquí en Liébana pasemos de las 30 o 40 hectáreas de viñedo. Lo que de momento lo que se está sacando, se está invirtiendo en mejorar, en ir a las fincas, en plantar. No hay reparto del dinero para nadie, cada uno tiene su trabajo. Entonces el único que cobro un salario soy yo. Lo que se saca de la empresa se va invirtiendo en la misma empresa. ¿Quieren seguir? Dentro de los socios que somos, la verdad que estamos todos entusiasmados. Por detrás de las generaciones que vienen, no hay más que darse una vuelta por la bodega y ver a dos chavales que tienen ahora 13 o 14 años, que están todo el día en la bodega, que les gusta con locura, lo viven, porque tú tienes que reponer una botella y ya están ellos con la botella en la mano. Das una vuelta por aquí, ya están en las viñas cortando los sarmientos. Yo creo que esto va para largo, que no se acaba en esta generación. Pues esto es lo mismo, ahora ya no hay humo ya. Ya la gente es la realidad. Viene a la bodega, ve el proceso, cómo se hace, los tanques, la maquinaria, ya, cuidado, ya no estamos hablando de 4 o 5 socios que están chiflados. La chifladura ya se acabó.